básicas, pero era que eran complejas para el usuario. Lo primero que pues hay que tener en cuenta con Vista es que mezcla estas tecnologías, es como el primer intento de Microsoft de juntar esto, su tecnología NT y su tecnología de escritorio, para formar un sistema operativo para el nuevo milenio, los nuevos usuarios que usan video, que usan sonido, etcétera, etcétera. De esta forma, entonces, Microsoft saca este sistema operativo y comienzan los usuarios a tener problemas con él. Una de las primeras características que le vemos al Windows Vista es su forma gráfica, muy interesante, muy bonita, con todos estos efectos, que el aero, que las ventanitas, yo arrastro el mouse y sale una versión de la ventanita pequeñita, que la puedo arrastrar, que sale el escritorio en 3D. De pronto, haciéndole caso a todo esto de los movimientos en pro de la interfaz gráfica que ha hecho Apple en su Macintosh y en Linux, como hemos visto con el Compiz, con todos estos efectos. Entonces, Microsoft quiere llegar con estos efectos a los PCs de la casa y saca estas tecnologías que la hacen de pronto un poquito pesado para el equipo. Lo segundo que tenemos es que tratan de mejorar la seguridad con estas preguntas. Si quiero borrar un archivo, me pregunta como tres veces. Si quiero hacer determinada cosa, me sale un aviso reportándome que está seguro que lo quiere hacer. Si quiero copiar un archivo, me pregunta si quiero copiar el archivo, si quiero copiar una versión nueva, si quiero hacerle backup al anterior. Entonces, un montón de cosas de seguridad que los usuarios finales no estuvieron como muy, muy de acuerdo en este tipo de cosas. Entonces, Vista ha sido uno de los sistemas operativos que ha tenido como problemas de adopción por la gente. En mi caso, les cuento que realmente Vista me gustó. De pronto se preguntaba muchas cosas, pero era muy, muy estable. La máquina era estable para lo que yo trabajaba, que era desarrollo en Java y demás. Para eso funcionaba muy bien. Para otras cosas sí no era tan bueno, pues, sobre todo para esas cosas que uno hace como usuario final en la casa. De pronto como desarrollador sí era un poquito mejor que las versiones anteriores. Pero muchos usuarios se quejaron y muchas empresas no se quisieron pasar a Windows Vista. Lo principal por esto es el uso de memoria. Necesitábamos 1 giga como mínimo para solo correr el sistema operativo, ¿sí?, en su versión más básica. O sea que es recomendable que tuviéramos 2 gigas de memoria RAM. Y el sistema operativo desde el principio se comía 1.2 gigas de este sistema. Entonces ahí comienzan como los problemas con este sistema operativo. Seguramente ahí en el chat donde he estado viendo muchas opiniones acerca del Windows Vista, algunas buenas, algunas seguramente malas, pero entonces este fue un buen intento que hizo Microsoft de sacar este sistema operativo. De nuevo, no muchas empresas lo adoptaron. De igual modo, sigue el desarrollo de Windows 2000. No, miren que Microsoft siempre ha tenido como las dos versiones. Entonces, Windows 2000 sale como un hijo de la versión NT. Y este es para la empresa. Tanto así ha cambiado este sistema operativo que ya hoy en día tenemos lo que se llama el Windows 2008, que es la tecnología para servidor de Microsoft. Por ahí lo estoy probando en una máquina virtual, que fue la única forma de poderlo instalar. Y con un trial de 120 días creo que es. O sea que de estos sistemas hay betas, triales, perdón, versiones de prueba que ustedes pueden descargar de Windows 2008 y pueden descargar sus versiones de Data Center, Web Server y demás. Bueno, entonces en ese momento tenemos Windows Vista, estamos hablando de hace algunos años, Windows Vista y Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, el día de hoy, pero entonces nos vamos a centrar hoy en Windows 7. Entonces, sale el hijo de la próxima versión de
Windows Vista. De Windows como tal, sale Windows 7 para la casa, el sistema operativo para utilizarlo en casa para desarrollo, jugar, ver videos, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar con la historia de Windows 7, ya que recordamos la historia de Windows, vamos a un pequeño corte ahí para ver algunos trailers de algunas películas. Ya regresamos.